Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Para la primera parte de nuestro tutorial de calentamiento de centro, vamos a realizar actitud al frente y actitud atrás de ambos lados, tanto de derecha como de izquierda. Iniciamos. Vamos a realizarlo 8 veces intercalado. Bajamos a lunges. Estiramos y la cabeza pegada a la rodilla. Volvemos a repetir, lunges y bajamos, estiramos y la cabeza a la rodilla. Lunges y vamos a hacer un tilt sostenido. Abrimos a segunda y repetimos todo del lado izquierdo. Luego vamos a realizar fondue, pasa en ronde jump, fondue, ronde jump. Lo acompañamos de brazo y lo vamos a realizar de ambos lados. Iniciamos. Lo vamos a realizar 4 veces de un lado y 4 veces del otro lado. Continuamos y realizamos actitud sostenido al frente, actitud sostenido atrás. Este ejercicio lo realizaremos también en ambos lados. Para la segunda parte de nuestro tutorial, vamos a estar realizando giros. Abrimos a ball chain, preparación, subimos pierna derecha pasé, con el pie de base totalmente plano. Ball chain, preparación, pierna izquierda pasé y el pie totalmente plano. Volvemos a realizar ball chain, pero esta vez subimos al pase y hacemos un pequeño relevé y sostiene. Lo mismo con la otra pierna. Luego vamos a realizar el mismo procedimiento, pero girando solamente a la mitad. Volvemos a preparar y giramos hasta quedar totalmente al frente. Esto lo vamos a repetir con ambas piernas. Luego vamos a realizar una pirueta completa, tratando de apretar el abdomen y mantener el equilibrio. Al finalizar, vamos a realizar 2 piruetas de cada lado. Para finalizar este tutorial, vamos a abrir la segunda posición y vamos a realizar 4 demi-pliés. Hacemos relevé y quedamos 8 tiempos.
Luego, en relevé, vamos a realizar 4 demi-plies. Bajamos a plie y vamos a realizar en 8 tiempos saltos. Recuerda bajar al demi-plie y cuando estás en el aire estirar totalmente las piernas. Este ejercicio de los saltos lo repetimos de nuevo.